Bueno, seguimos en nuestro curso Zen con AIMOS actualizado. Hay mucha teoría por seguir conversando. El documento que veníamos en trabajando no es acabado. El que tenemos acá de aclarando conceptos de latente, de confirmatorio, exploratorio. Tenemos una tesis que hay mucho por hablar, pero ya lo conversaremos. Quiero rematar al menos este set de videos con un detallito de Eleinos. Aquí está. Este es nuestro programa. Ahí tengo un construí este figura. Probablemente la pude haber traído del SPSS. ¿Cómo? Pues fui al SPS, hice el análisis exploratorio, me dio esto y vine y utilicé Matter Patres Wilder. Pero ahora voy a mostrar cómo construyo una figura de estas sin necesidad de tener de traerlo de ninguna parte. Me explico. Yo voy a abrir una base de datos. Bueno, voy a abrir un archivo nuevo. Acá está nuevo. Voy a traer una base de datos. La base de datos que tenemos para este ejemplo inicial, y esto de pronto es posible, sí, ejercicios iniciales, es de la base de datos también del profesor Gaskin. Habla de la utilidad del Excel y algunas características del software y de las personas pues, que manejan o que pueden trabajar ese software, ese programa. Bootcamp se llama, lo abrimos, solo para efectos pues, operativos lo estoy abriendo. Ok, y aquí tengo... ya traje la base de datos. Alguien pudo venir y coger este icono, el primerito que tengo en la primera columna, tercera columna, primera fila, lo halo en mi hoja de trabajo y así dándole clic puedo ir construyendo las variables latentes. En este botoncito son la lista de variables y no es sino arrastrar a cada cajón la variable correspondiente. Ahora está dando texto muy extenso, entonces uno ya sabe y viene por interfaz propiedades, que es donde nos permite definir el tamaño del área de trabajo, o sea, la área blanca, escoger aquí el tipo de tamaño. A mí me gusta casi siempre Landscapes A4. Y aquí en donde dice Mix, yo puedo quitarle Display Label para que no me muestre las etiquetas, sino los nombrecitos. Entonces así ya me queda... mucho más fácil, mucho más presentable, etcétera, etcétera. Pues bien, esta es una situación que se construye, puedo moverla, etcétera. Si quiero moverlo todo, pues tengo que coger este otro botoncito y ahí sí se mueve todo, etcétera, etcétera. Después haremos uno más despacio, si es del caso. Voy a borrar esto con la X. Pues bien, ¿cuál es la manera que se plantea hoy con los plugins? Voy a mirar, es precisamente esta posibilidad. Vamos a irnos por plugin y voy donde dice CFA Auto Modeler. Es claro que, bueno, ya tuvimos que haber descargado estos plugins, más en otro video los voy a mostrar cómo. Por aquí es para motivarlos, para incentivarlos más. Vamos a darle clic a ese botoncito, pues a ese plugin. Me dice un mensaje que valores perdidos probablemente, pero al final de aceptar ese mensaje me muestra esta pantalla. Y observen un detalle. La base de datos sí tiene que construirse, y ahí sí es donde tenemos injerencia nosotros, con iniciales iguales para los ítems de cada factor. Observen que aquí dice adopt, ansiedad, com, etcétera, etcétera. Yo no puedo ya darle nombres así como arbitrarios o cualquier cosa, no. Y colocar al final es que pertenece al grupo estrés. No, tiene que empezar con las mismas iniciales. No necesariamente 3, no necesariamente 4, eso sí, que empiecen con las mismas. Aquí se ve eficacia, tiene mucho más caracteres que EQ. Entonces, esa es la característica. La sugerencia es clara. Nombrar los factores
con el mismo raíz para empezar el nombre de su variable y irlas numerando 1, 2, 3. No necesito guión bajo, eso sí es opcional, pero sí que empiece igual. Y luego voy a ir sombreando. Vamos a sombrear, por ejemplo, estas. Estoy justando, observando, voy dándole clic y el control presionado. Obviamente lo haría todo, pero aquí como ejemplo voy a coger algunas. Esta de eficacia. Bueno, se me quedó. No puedo, todavía el ¿cómo llamamos? El programa no me permite seleccionar con el shift presionado y salir del paso más fácil. Aún no está así. Pues bien, aquí voy a escoger estos tres. Enjoy, enjoy. Bueno, podría escoger uno más. Multi. Pues hagámosle otro poquito. Tampoco nos martiricemos. Y así haríamos. ¿Qué dirán? Ah, pues eso ya mucho tiempo. Pues sí, pero nos ganamos mucho más. Aquí ya seleccioné estos. Luego arrastro un poquito más, abro la ventana. Y aquí dice, ok. Pues bueno, démosle el ok. Y con esa maniobra, pues ni más ni menos, nos debe de construir el gráfico PAT. Ahí lo están observando. Mire, más rápido. Claro, que más rápido. Es que no hicimos nada. Pasamos eso y ya no lo construyó. Aquí están. Él me los puso de una manera sencillamente práctica, rápida y para mí muy bueno. Voy a hacer este plugin y aquí hay uno que nos dice Magic Clean. Démosle un clic ahí y él lo que nos debe hacer es que nos acomoda como este dibujito en la... Ahí está. Me lo acomodó en la ventanita porque se me estaba saliendo, ¿no? Ya obviamente uno lo puede ampliar, etcétera, etcétera. Pero el punto clave que quise mostrar hoy fue este. CFA Automodeler. No necesité de nada. Solo en la construcción de mi base de datos darle las mismas siglas para iniciar. Y luego pudo ser 1, 2, 3, 4, pudo ser ABCD o incluso sin número, únicamente que se diferencien. Ahora, aquí voy a mirar aquí este R6 y ya me lo puso más grandecito acá, como observaron. Entonces, tengo una maniobra mucho más fácil. Yo puedo, obviamente, mover todo esto para que no me quede tan pegadito, pero con este sombreado, entonces ya ahí puedo lograr una estructura moderadamente presentable, pero el objetivo fundamental fue ese plugin hoy. Este R6 también me sirve aquí, pues obviamente que me quepa con el R6, me quepa, se vea claro los nombrecitos, probablemente esto ya lo han trabajado algunos, pero yo sigo destacando el tema de cómo hicimos ese plugin. Ahora, este ya lo supimos hacer. Voy a hacer un detalle porque el otro ya ensayé. Aquí tengo, voy a llamar el de ejemplo 1, este no lo voy a grabar. Ustedes lo pueden hacer ahí, no lo grabo. Traje este otro. ¿Cuál es el punto siguiente que yo sugiero? Vamos primero a organizar esto un poquito más, pongámoslo aquí. El punto después de que yo haga esto, que traje los factores que consideré, viene este punto. Plugin HTM Validity Text. Vamos a ejecutar eso. ¿Y qué es lo que voy a lograr ya? Mirar si esas escalas, o sea, esos factores, si están bien medidos con, o mejor, me cumplen las características de fiabilidad y compañía. Entonces, aquí me da los resultados. Y vuelvo a insistir, aquí tengo intervalos de confianza. Entonces, yo ya en mi informe no estaría diciendo que la fiabilidad fue 0.937, sino que también podría decir más bien la fiabilidad estará o está entre 954 y 680. 680 está un poquitico más bajito del 7, pero bueno, está bien. Está muy amplio, o sea que puedo detectar variabilidad. Entonces, ¿qué es lo que quise mostrar en este remate como motivación fundamentalmente? Que tenemos un plugin
CF Automodel, que me construya esto de una. Me lo construyó y ni se frunció. Y que en segundo momento construimos este HTM Validity, que también lo puedo hacer por aquí. Ah, obviamente aquí no me sale el intervalo de confianza, pero sí me sale lo que ya conocemos, pues vamos a hacerlo, de la fiabilidad, por si no tuviéramos el otro plugin. Entonces, tengo ya la posibilidad de decir, esas escalas me cumplen. Ahora sí, mírenlo aquí, tan, tan. Entonces yo ya tengo la forma de decir, se cumplió esto. Vamos ahora sí a mirar cómo es la bondad del ajuste. O cómo ajusta este modelito. O este, sí, este AFC. Este es confirmatorio, supuestamente, porque ya teníamos, sabíamos toda esta historia. Y me fijo cómo son los indicadores de ajuste. Ah, bueno, no hemos hecho lo que dije que siempre hay que hacer, el tema de la exploración, pero ya lo veremos luego. Aquí tenemos el modelo, los indicadores del modelo en cuestión. Este CFIN sobre los grados de libertad debe estar entre 1 y 3. O algunos autores dicen, bueno, también puede ser de 3 a 5, aunque no será tan bueno, pero aceptan hasta ahí. Ya más de 5 si no. Aquí está cumpliendo perfectamente, el CFI cumple, todos estos indicadores cumplen. Hoy no es labor de hacer énfasis en ellos. Lo que sí es énfasis es en el orden de las cosas. ¿Cuál es el orden de las cosas? Es claro que yo tuve que haber venido aquí y hacer la exploración. Supongamos que todo estuvo bien. Entonces me fui a Amos y construí esta figura que era la que me interesaba. Cuando la construyo, valido los supuestos psicométricos fundamentalmente. Y cuando los valido, que aquí están siendo muy buenos, me fijo cómo son el bondad de ajuste y compañía. Como son buenos, entonces yo ya puedo avanzar a la SEM propiamente dicha por un lado, o puedo sacar conclusiones de este resultado que estamos viendo en pantalla. ¿Sí? Esa es la situación como esquema, como pasos a seguir, al menos lo sugerido, ¿no?